Esta mañana anda por Sinaloa la senadora Beatriz Paredes. Sostendrá una serie de reuniones con mujeres, conferencias de prensa, con productores en el norte. Y bueno, está en la línea telefónica y le agradecemos el que nos atienda la llamada. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Me da mucho gusto saludarle. Y me encanta ese nombre de los noticieristas, los felicito, me gusta. Muchas gracias, gracias. Pues, ¿cómo la tratan? ¿Cómo la están tratando en esta mañana? Pues ya sabe usted que a mí me encanta Sinaloa, este carácter de ustedes, este talante, alegre, decidido. Entonces, simplemente respirar los vientos de Culiacán ya me pone de buen humor. Bueno, diálogos con mujeres sinaloenses hoy por la mañana, senadora. Pues sí, en el marco del mes de marzo, en el 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones de mujeres sinaloenses me convocaron, me hicieron el favor de invitarme y con mucho gusto vengo a ratificar mi confianza y mi respeto por las mujeres sinaloenses, que son muy decididas, echadas para adelante, alegres, que emprenden con entusiasmo cualquier actividad, y a expresarles mi solidaridad y mi acompañamiento. ¿Encampañada, senadora? Digo, porque usted ha levantado la mano de que quiere ser candidata a la presidencia por esta coalición PRI-PAN y PRD. Estamos participando con emoción, con la mayor intención de alcanzar la candidatura por esta alianza, por esta coalición, en la certidumbre, con la convicción de que es momento del protagonismo de las mujeres, y con el antecedente de mi experiencia, mi conocimiento del país, mi compromiso con el campo mexicano y la certeza de que hay que modificar algunas de las políticas que se han planteado. Esta semana la veíamos acompañada en una fotografía de otros que han levantado la mano, que quieren ser candidatos, como Silvano Aureoles, como Enrique de la Madrid, la propia Claudia Ruiz Massieu, tratando de definir una ruta para esta gran coalición, senadora. ¿Cómo van en este sentido? Porque pareciera ser que las corcholatas del presidente le llevan una grande delantera. Más bien el gobierno, no es una competencia muy pareja. Ahora sí que el suelo no anda muy parejo, que es necesario que, si quieren una competencia pareja, pues renuncien a sus cargos, ¿no? Eso sería lo lógico, lo deseable para la equidad. Estamos dialogando hacia el interior de los partidos políticos y los precandidatos, en primer lugar para poder sugerirles a los partidos cómo tener el mejor método, el que responda más a las expectativas de la sociedad civil. Desde luego, la ciudadanía quiere participar en los procesos y es muy importante, desde mi punto de vista, que el método sea lo más abierto posible, lo más democrático posible. Yo siempre me he pronunciado, siempre, no solo ahora, por una elección interna de los candidatos. Y estamos hablando de ello y también de las características del gobierno de coalición, porque se trata no solo de plantear una alianza electoral, sino de poder integrar posteriormente un gobierno de coalición. ¿Qué es un gobierno de coalición? Es un gobierno que se integra con los partidos políticos y con la sociedad, no solo de una sola perspectiva. Se integra el programa con las diversas opiniones, se conviene, se acuerda un programa y también hay un gabinete de integración. ¿Es posible alcanzar a llegar unidos, senadora, por aquello de que habrá quien le haga ojitos, por ejemplo, al PRI desde la presidencia de la República para reventar esta coalición? Mire, creo que cuando le hagan a uno ojitos, pues lo que hay que decir, hay que contestar con otros ojitos bonitos, pero hay que decir, ay, ojitos pajaritos, no se trata de distorsionar la democracia. Hay que respetar una competencia respetuosa, una competencia firme, enérgica, pero en el marco
de la civilidad política. Yo pienso que sí habrá posibilidad de construir una alianza en beneficio de la democracia del país. Bueno, en este sentido, senadora, ¿qué advierten cuando está el plan B de la reforma electoral del presidente, esta investida que se tiene hacia el Instituto Nacional Electoral y de esta movilidad que traen los presidenciables de Morena, pues en una abierta violación a la ley electoral? Lamentablemente es un retroceso en las conquistas democráticas que le han costado tanto a los demócratas de México. A los demócratas de cualquier filiación política, los demócratas de izquierda, los demócratas de centro, los demócratas de derecha, a quienes hemos pugnado durante varias décadas por la profundización de la democracia en el país. Es un retroceso el que se minimice al órgano electoral, el que se pretenda debilitarlo con el plan B, el que se fusionen áreas que no se debieron fusionar, el que se despida masivamente a funcionarios de carrera, del servicio profesional. Yo no me explico el sentido de esta reforma y ojalá los órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia, actúen de conformidad con la Constitución y no avance. Hoy mostrará músculo, dice el presidente, en la marcha, bueno, desfile conmemorativo de la expropiación petrolera y además de Morena, ¿no?, en este sentido. Yo soy respetuosa del derecho que tienen todos los ciudadanos a manifestarse. Es un derecho político que costó mucho conquistar. No soy quien para enjuiciar ni denostar a las marchas. Cada quien tiene el derecho a expresar sus preferencias políticas, y bueno, si desde el Estado, que debería ser una marcha que convocara a todo el país en honor a don Lázaro Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas, que es una figura de todos los mexicanos, se utiliza también para propósitos electorales, pues hay un proceso de distorsión, pero pues ni modo, así es. Cada que viene alguien de los que fue compañero de legislatura, ¿se reúne con ellos el gobernador? ¿Lo hará usted también? Muy probablemente. Yo trabajé con el senador Rocha cuando fue presidente de la Comisión de Educación. Tuvimos una relación profesional muy positiva y, como usted sabe, no es privativo de mi relación con el senador Rocha. Yo soy en general una gente que dialoga con todas las fuerzas políticas. Eso ha sido una característica de mi carrera, y en el caso de los sinaloenses he tenido una relación estrecha con muchos políticos sinaloenses, particularmente con el licenciado Francisco Labastida, a quien recuerdo y quiero, y tengo una relación pues de trabajo cotidiana muy cercana con el otro senador por Sinaloa, don Mario Zamora, con quien, por cierto, compartimos vecindad en la Cruz. Bueno, pues unos marisquitos mínimo, ¿no? Ándele, ándele. Una buena cerveza Pacífico. Me da mucho gusto saludarle. Igualmente. Muchas gracias, senadora. Gracias, Omar. Buenos días, hasta pronto. La senadora Beatriz Paredes, que está en Sinaloa, bueno, habrá de sostener un encuentro con mujeres en Culiacán. El día de mañana se tiene previsto una reunión con productores agrícolas en Guasave, entre algunas otras actividades más que tendrá en Sinaloa.